Hola YouTube, bienvenidos a este nuevo video tutorial. El video de hoy está enfocado en tatuadores y en cómo puede lograr que sus tatuajes se vean increíbles una vez finalizados sus tatuajes. ¿Les ha pasado que después de hacer un tatuaje por varias horas quieren tomarle una buena fotografía a sus tatuajes y no lo logran porque la luz rebota muchísimo sobre la piel y porque todavía el tatuaje está muy fresco, le han aplicado alguna crema, lo han hidratado y se ve brillante? Esto es porque la luz está rebotando en el tatuaje y está creando un reflejo, lo cual no deja que yo tome mi celular o tome mi cámara y le vaya a hacer una foto, no deja que se vea bien. Entonces, ¿qué hacemos para mejorar esto? Usaremos un filtro. Hoy les mostraré la mejor manera para reducir esos reflejos de la luz en los tatuajes. ¿Cuál es? Usando un filtro polarizado. Y lo mejor es que ahora los venden para celulares. Muy sencillo de usar, con un clip y listo, se adapta, fácil de usar, no pierdes tiempo. Entonces, el truco del filtro polarizado es que reduce la luz que rebota sobre la piel y elimina ese exceso de luz. Y es por esto que muchos fotógrafos llevan décadas usando este tipo de filtros en sus fotografías, sobre todo de paisajes, ya que reduce todos esos reflejos, ya sea en el agua o el exceso de luz en el cielo, que las nubes no se ven muy definidas. Este filtro ayuda a bajar todo ese exceso de luz. Por ende, ese tipo de fotografías de paisajes, o también he visto que últimamente lo usan en producciones de automóviles, yo los uso en algunos de mis trabajos dependiendo de cómo esté la luz y lo que yo quiera mostrar, porque si en un trabajo yo quiero mostrar reflejos, pues obviamente no le voy a poner un filtro a mi cámara. Yo estuve trabajando muchos años en el nicho de los tatuajes y aquí les mostraré cómo le he enseñado a varios artistas de tatuaje a usarlos en la captura de sus tatuajes. Hay algunos que me decían que eso era hacer trampa, que porque no se, o sea, que la luz se aclaraba o se quitaba totalmente y que así no se veía el tatuaje, y a mí no me parece, porque es que si tú eres tatuador y haces una línea mal, pues la línea se va a ver mal, pero si eres tatuador y la línea se ve bien, pero hay un exceso de luz en la piel y no se puede capturar, pues obviamente el tatuador o la persona no se va a sentir bien porque no puede reflejar su trabajo y todo el tiempo que le tomó en mostrarlo en sus redes, en mostrarlo en su portafolio, ya que esto no es un filtro de TikTok que hace que el tatuaje se vea más bonito o que se vea mejor. Simplemente elimina la luz rebotada y deja que sus tatuajes, después de largas sesiones, luzcan y se vean como son, o sea, la realidad, solo que filtrando ese exceso de luz. ¿Esto qué pasa? Pues que aumentará la calidad de los videos, va a atraer más personas para que vean sus tatuajes y muchas más personas se van a querer tatuar con ustedes. Entonces, aquí en este video tenemos una comparación de antes y el después, de cómo se ve esa luz ahí rebotando y cómo se disminuye al usar el filtro. Recuerden que hay que graduar el filtro en la parte de adelante, se puede graduar. Entonces, uno que tiene que hacer, ir graduando más o menos a unos 30-40 grados para que el filtro elimine ese exceso de luz. En la parte del aro adelante se puede mover. Entonces uno lo mueve hasta que la luz se reduzca. Lo mejor es que este filtro ya se puede conseguir fácilmente en Amazon. Ya no es como antes que, o sea, era muy difícil conseguir ciertos filtros. Ahora pues todo está a la mano en Amazon. Les voy a dejar el link en la descripción, así ustedes lo van a poder usar en sus tatuajes. Si quieren que les muestre más trucos sobre videofotografía y cómo ha alcanzado millones de reproducciones en Reels para artistas del tatuaje, déjenme saber en los comentarios y en un próximo video les estaré mostrando. Recuerden suscribirse, darle like y comentarme qué les pareció el video. Si quieren ver otros videos míos en donde también enseño trucos de edición, cómo edito algunas de mis fotografías, estaré subiendo muchísimos más videos. Así que adiós.